Hola. Hi, good Soy evening. mala para. ¿Quién es mala? Hi, teacher. Hi. How are ¿Quién you es mala? guys? Hi. All right, very good. Well, oh, Lorena, you're here, Lorena. Hola. Hola, ¿qué me le pasó ayer? Good night, everybody. Ah, good evening. Perdón, good evening, ya me estoy despidiendo hoy. Tan temprano se va, Lore. Mire que, de broma, pero anoche a esta hora estaba dormida. En serio, qué rico. Es que estoy teniendo problemas de insomnio. Oh. Y ella llevaba 3 días durmiéndome hasta las 3 de la madrugada. Y anoche ya mi cuerpo ya no. Sí. De cansancio. Sí. Así ah, que... pues, ah, pues la disculpamos, bye. Pero vi la clase. En YouTube. Excellent, very nice. Ya ves que somos famosos. Ahí estuve practicando el in, el on, el on. Very el nice, that. Very good. Ay, all right. No, para no venir tan despistada. Excellent, ahora. Very good, Lorena. Sí, la extrañamos mucho ayer. Very good. All right. So, igual yo a todos. Thank you. All right, Isabel, hello. Isabel, César, Delia, Yolanda, Lore, of course. Madeline. Grace, okay, Graciela, Aníbal, Reina, Carlos, Vero, Ana, Javier, Jesse, and Edwin. Excellent, guys. Nos mantenemos, ¿verdad? Very good. Ahí vamos. Ya les vamos a tomar la foto para el reporte de asistencia. Very nice. Okay, so, yesterday, guys, we were talking about prepositions of place. All right. We have some prepositions. A ver, ¿quién se acuerda de una preposición? No, ¿sabe qué voy a hacer? Permítame. Ya sé qué voy a hacer. Ay. A ver, deme un segundito. Voy a ir a traer algo. Yo sé la ti. Aquí estoy, los escucho, no hablen mucho. Hold on, guys, hold tómese on. Su tiempo. No, Madeline, ¿qué le pasa? All right. Ok, vamos a hacer un review, ya que esta clase es la última de esta semana. Y se fue bien rápido, ¿verdad? Sí, bueno. Ya tenemos 2 semanas. Imagínense, ya bilingüe, ¿verdad? Debería de ser de lunes a viernes. ¿Verdad que sí? Mire, pronto va a haber un programa que es de lunes a viernes y 2 horas diarias. Oh, qué chido. Oh, I know. Ok, veamos, concentrémonos pues. Ok, what's this? Ahorita solo dígame qué es lo que yo le enseño. Me dice, what's this, guy? Voy a dar un punto a quien me diga, vaya. Está acabado. Pero en inglés. En inglés. Voucher. Hole puncher. Very good. Lástima que no le puedo dar puntos, de verdad. What's this? Pencil case. Excellent. It's a pencil case. Very good. You guys have studied. What's Hola, this? Leo. Ay, engrapadora. Y claro, engrapadora, pero en inglés. Stapler. Stapler, Lorena, no me esté cheating. Stapler, ¿cómo se dice? Stapler. Stapler es staple. Y estos son staples. Grapas. Yes. Grapas. Grapas. Sí, staples. No, perdón. A ver, este es stapler. Stapler, con ER al final, stapler. And this one, staples. Staples, staples, staples. ¿Ya? Y me siguen cayendo. All right, veamos. Let's see what else we have here. What are these? No vean dónde tienen apuntado. Tienen que estar aquí. Pónganle papelitos a todas las cosas. Scissors, very good. Scissors, very good. Scissors. Vamos a ver. Necesito un chelito. Ah, no, ya lo encontré. What's this? Es no okay. Liquid paper. Liquid no, paper es la marca. Highlighter? No. No. ¿Y ese? Ese no es que ese no lo tenemos en el. Ah, ya decía yo. ¿El marcador? El marcador es highlighter.
Ya, el marcador, sí, es que estoy pidiendo un marcador ahora. Ah, perdón. All right, this one, es que mi asistente es quiero mío. Ver cómo dice. All right, so this is a whiteout, or puede decir correction pen, pero chelito no, chelitation menos. ¿Cómo se llama? Liquid paper jamás, es whiteout or correction pen. ¿Y un correction? Correction pen. Ajá, very good. Este sí es el highlighter. Highlighter. All right, very good. So what's this? ¿Qué highlighter vamos a decir? Highlander, creo que se llamaba un caricatura. All right, what's this, guys? Pencil. Mire cómo tiene el lápiz, mis hijas, ya ven. Dios mío. All right, what's this? Ruler. Ruler, very good. Vamos a ver qué más tenemos aquí. What's this? This is a pen. It's a pen. No, this is a pen. This is a pencil. Awesome. Yeah? Yeah, all right. Very good. Bueno, imaginémonos que tengo un borrador que no tengo. Eraser. Eraser. Very good. Eraser. And what are these? No, espéreme, me equivoqué. What are these? Color pencils. Very good. Okay, guys. Vamos a ver. What's this, guys? Correction pen. Correction pen. Oh, white out. White de blanco y out de fuera. White out. All right? White out. Okay. Okay. Correction pen is more easy. It's easy? Yeah, I know. All right. Very good. Okay. So this is my white out and this is my pencil case. Where is my white out? Where? On the correct pencil. Ya vamos por ahí. A ver, digámoslo bien. Concéntrense. All right. Where is, lo vamos a poner así. Where is it? Ajá. ¿Cómo me la contesté? Larga, la quiero. It is on the pencil case. Yes, very good. It is on the pencil case. Yes, super. All right. Where is it? This is highlighter. But I didn't say what. I said where. It's under the pencil case. Very good. Excellent. Let's see. Where is? What's this? What is it? This is a pencil. Is this a pencil? A stapler. Okay. Where is the stapler? Where is the stapler? Behind. Yes, la oración entera. It is behind on the pencil case. No. O sea, sí, pero no. Le puso una palabrita de más ahí. Where is the pencil case? Ajá. I mean, where is the stapler? In the pencil case. Behind the pencil case. Excellent. It is behind the pencil case, ¿verdad? Entonces, si se fija lo que estamos, como este singular, decimos it is. Yo le puedo decir, en mi pregunta yo le puedo decir, where is it? Porque la estamos viendo, ¿verdad? Pero en el caso le puedo decir, where is the stapler? The stapler es una cosa, un objeto y es singular. Entonces, en su respuesta, para omitir el nombre exacto, me dice it. ¿Qué es esto? It is behind, en el caso, the pencil case. ¿Yes? A ver. What are these? Lo veo mejor con lentes. These are glasses. Okay. Where are the glasses? It's in front of the pencil case. Ok, a ver, decimos iris, o sea que yo solo tengo un ojito, soy tuerta. They are in front of
On the pencil. On the pencil case. No. They are in front of the pencil case. Si ya pusimos una preposición, ya no pongamos otra, porque si no es como que fuera un tutti frutti, ¿verdad? Que in, on, under, para cualquiera, no va a ser que me equivoque en una, entonces pongo todas. Entonces no. They are in front of the pencil case, yes. Mire que venía huyendo de la lluvia y ya empezó a llover. All right, a ver, ¿qué se me hizo? Niños, ¿qué me hicieron mi tijera? ¿Quién me las agarró, Madeline? ¿Me agarró mi tijera? Sí, aquí la tengo. Excelente, a ver, no se preocupe, Madeline, aquí encontré otra cosa. A ver. Where are, okay. Where are these? Where are the pens? Where are the pens? They are next to the face. They are next to you. Next to you. They are next to you. They are next to the face. Next to the face, yes. Next to you. Oh, next to you. That's okay. All right, very good. Okay, guys. Vemos, si se fija, aquí la idea es ir practicando y entre más practiquemos es mejor porque se le va quedando. Y de repente vamos oyendo algunos pequeños errores que todavía se cometen, que obviamente es normal porque estamos en este proceso muy interesante de aprender, ¿verdad? Entonces, it's excellent, very nice. ¿Preguntas hasta ahorita sobre in, on, under, next to, between, in front of? ¿Hay alguna pregunta sobre eso o estamos bien con eso? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Dónde está Kaylee? ¿Hoy no ha entrado Kaylee? Dice Kaylee, buenas noches. No pude conectarme, tengo malo mi internet. Ok, thank you. All right, ok. A ver, Isabel, no questions. Isa, no questions. Excellent, Isabel. César, no questions. We need to practice more. Exactly. You need to practice more. Very good, Lorena. Very good. César, no questions? No? Cesarito? Uh-huh. Sí. Hay preguntas o, mejor dicho, donde, o sea, no sé interpretar dónde quiere decir que está algo. Okay. Por ejemplo, la plataforma ahorita, lo que estamos viendo. Sí. Solo tengo dos correctas. Y uh-huh. Al menos cuando yo escucho el audio que dice las respuestas, yo siento que las tengo bien escritas. Ok. Y no es así. Y le salen mal. No, malas. Mm, okay. A ver, ya vamos a ver ahí cómo estamos con eso. Muy bien. Delia, questions, no questions? No. No, ok. Practice. Excellent, you need to. Cuando decimos eso, mis niños decimos, I need to practice. Practice. ¿Sí? Okay. Uh-huh. Porque eso se va a ver mucho más adelante, pero son pero dos yo, verbos. Entonces bueno, necesito. Yo dije que todo. Sí. Ajá. Entonces necesitamos. We need to practice. ¿Ok? Cuando hay como dos verbos, necesito meter una preposición en medio. También con el verbo want. I want to, claro. Uh-huh. Si usted dice, yo quiero ir. Usted, yo quiero ir a la playa, que ahorita no podemos. I want to go to the beach. Excellent. Yeah. Very good. Let's ¿Han go. Oído la canción I want to break free? I want to break, ¿verdad? Oops. Ok, very good. A ver. No. Recuérdese de eso. Aníbal, questions, no questions. No, Aníbal, no. Crisia, no. Very good. No. Reina, Lorena, Madeline, questions, Grace, Isael. A ver, Yolanda. Teacher, I have a question. Yes, Yolanda, tell me. ¿Cuál es la diferencia de backpack y book bag? Creo ninguna. Que es la otra. Sí, book bag, backpack es la misma mochila o bolsón que nosotros decimos. All right. Ah, ok. Es que en el ejercicio puse backpack y no se lo agarró buena. Ajá. Ajá. Sí, pero está, o sea, no hay ninguna diferencia en este caso en la plataforma. Han puesto nada más como opción backpack o la que esté, ¿verdad? Pero quiere decir lo mismo, Yolanda.
Ah, ok, thank you. Teacher, continuando con esta misma pregunta. El book bag. Nosotros en, bueno, creo que todos en la, lo que es la escuela, en el instituto, usamos sobre school bag. Es lo mismo. Sí. School bag, book bag, backpack, todo es la misma mochila. Okay. All right. Yes, thank very you. Good. Yeah, very nice. Okay, Jesse, Edwin, Javier, no questions. ¿Todo vamos bien? Reina, no questions. No questions. Excellent. Very good. Vero, no questions either. No, no questions. A ver, ok. Entonces, como no hay questions, vamos a seguir con el, es un tema ya de la siguiente sección, pero siempre relacionado con el verbo be, que son WH questions. Y lo vamos a ver aquí. A ver, solo déjenme. A ver. Nos vamos a ir acá porque es prácticamente lo mismo que hemos estado viendo. Just give me a second here. A ver. Plataforma. Ahorita estamos en la plataforma. Vamos a ver este ahorita. WH questions with B. Anterior a ese tema, ahorita yo estoy en la 3.10 y usted va a decir teacher y todos los demás. Lo que pasa es que numbers and ages, ya lo vamos a ver, pero sí me interesa como también explicarles un poquito esto, aunque lo vamos a ver el lunes igual. El WH questions with B. Numbers and ages es más pronunciación, que ya vamos a trabajar en esta. Y luego antes de eso está negative statements and yes, no questions with B. Se recuerda que pasamos dos días prácticamente diciendo what is this your pencil? Yes, it is. No, it is not. Todas las formas negativas de contestar, que es ese tema precisamente. Negative statements and yes, no questions with B. Por eso no es que me lo he saltado, sino que ya lo hemos venido viendo. Lo que ahorita quiero, voy a saltarme un poquito numbers and ages y vamos a ver este, with B, pero ya vamos a regresar a los números igual, no se preocupe. Ok, so tenemos aquí WH questions with B. Cuando digo WH questions, en inglés tenemos unas palabritas que son como súper importantes que usted necesita que sepa qué significa cada una. ¿Verdad? Ya vi, ya ayer, si se fija, empezamos con el where. Yo le decía, where is the stapler? Y usted me dice, ah, it is behind the pencil case. Entonces ya empezamos a ver una de esas palabras que es where. All right. Hay otra que cuando ya la usamos también, que es what. What is your name? Ok. What. Entonces llevamos where, llevamos what. How, cuando usted me pregunta, Jessica, how are you? O cuando me dice, how old are you? How, esa es otra palabra que se llama WH questions, ¿ok? How. La otra que no está aquí, pero hay que verla, es when. When igual, W-H-E-N, when. Esa es cuando. Cuando yo le digo, when is your birthday? Y usted me dice, ah, my birthday is tomorrow. Or my birthday is on September 1st. ¿Ok? When. A ver, se lo voy a enseñar acá en una presentación mía. A ver, just give me one second. All right, okay, veamos aquí. Okay, guys, here we have it. Have WH questions, okay? Entonces tenemos who, apúntelo ahí. Who se refiere a quién. Y usted necesita aprenderse el significado de esas palabras, porque si no, yo le voy a preguntar who is he, y usted me va a decir, okay. Y yo no quiero saber, okay, quiero saber quién es. Who es quién. ¿Ok? La pronunciación es who. Number two is when. ¿Cuándo? Cuando yo le digo, when is your English class? Y usted me dice, every day. What? ¿Qué?
¿cuál? En el caso de que, ¿cuál es tu nombre? What is your name? Nos decimos, ¿qué es tu nombre? Entonces, en español, what quiere decir qué o quiere decir cuál. Luego nos pasamos con where, que es dónde, que esa es la que vimos ayer. La última que está ahí es which. Y la que nos falta por aquí, que no sé por qué no está. Ah, este es why. Bueno, es when, W-H-E-N, when, ese es cuando, ¿ok? Entonces decimos who, when, what, where, which, when, y agreguemos el how de una vez, how, con cómo. Cuando usted me dice how are you, cómo está, how old are you también, ¿ok? A ver, yes, perdón, dígame. ¿Qué dijo que era which? ¿Cuál? No, perdón, no sé, perdone que me fui rápido aquí. Which, yes, la última, which es cuál. Por ejemplo, le digo, which is your favorite song? ¿Cuál es su canción favorita? Which is your favorite movie? Which is your favorite color? Okay, so which, cuál, all right? Pero también what. También what, exacto, solo que ahí va a depender de cómo lo estamos interpretando, ¿verdad? Por eso le decía, what is your name? Decimos, ¿cuál es tu nombre? No, ¿qué es su nombre? Pero yo le digo, what is this? Y ocupo what, ¿qué es esto? ¿Verdad? Mientras que which, yo le digo, ¿cuál es su canción favorita, Carlos? Ah, se me dice, ah, la de, no sé. ¿Quién sabe? All right? So, which is your favorite song? All right, or which is your favorite color? Ah, pink, or black, or red, green. Entonces ya le estoy dando a optar el color en el caso, ¿ok? Veamos, la estructura para preguntar es esta. Siempre estamos hablando del verbo... Espérame. Uy, me fui. Uy, Dios mío. ¿Terminaron esta de aquí? Sí. No, espérame. Okay. ¿Cuándo nos mandarán las imágenes? Ay, yo sé. Oh, sí. Estoy en eso, es que se me arruinó mi teléfono. Okay, finished. ¿Terminamos ya? Finish. Okay, all right. Okay. So this is very important, guys. Eso es como cómo hacemos preguntas usando la WH, pero usando el verbo be, porque ahorita no hemos visto otro verbo ahorita, okay? Entonces siempre vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer WH, o sea, who, where, when, cualquiera de las que ya vimos, plus the verb to be, o sea, is or are en el caso, más el pronombre, she, you, he, we, they, cualquiera de lo que usted esté preguntando, y luego the complement. Yes. Ok. Esa es la estructura que vamos a seguir. Por ejemplo, le digo, how are you? Si se fija, cuando hacemos esa pregunta tan fácil que ya nos la podemos desde siempre, how are you? How are you? Lleva la misma estructura. How va primero, luego el are y luego el you. Obviamente, sin importar que no lleva doble H esa pregunta. El how, fíjese que es la única, exacto, que cuando la escribimos no lleva ese orden, pero... En ella misma sí lleva las letras, lo que pasa que no en el mismo orden. Pero se considera una WH question word. ¿Ok? Si yo le digo, what is your name también. Ok, yo le digo, where are you from? Ya ve, todas esas llevan esa misma estructura. What is it? Where is she? Usted dice, ah, she is in the park. Aunque ahorita no debería de andar en el parque. All right, yes. ¿Vamos bien con eso?
Ajá. Yes. Entonces, yes, exacto. Ahí vamos a llegar. Okay. Anteriormente habíamos estado viendo preguntas que mi respuesta va a ser yes o mi respuesta va a ser no. Pero hoy con las WH questions, yo le digo, por ejemplo, where, who, en el caso de esta pregunta que está ahí, who is she? Y usted me dice yes. Obviamente no me entendió. Porque no espero una respuesta, no puede haber una respuesta de sí. Le estoy preguntando quién es ella. Y usted me dice sí. ¿Y qué pues? She is my friend. She is my sister. Entonces, ah, exacto. Very good. Entonces yo le digo, Grace, who is she? Y usted me dice, ah, she's my sister. Oh, she's my friend. She's my teacher. Ajá, she's Madeline. She's Delia. She's my mother. ¿Verdad? O yo le digo, hey, le estoy hablando por teléfono, Carlos. Y le digo, where are you? Y me dice, no, no, Carlos, where? Yes, no, Carlos, where are you, Carlos? Y me dice, ah, I am in San Salvador. All right, or I am in the beach. Tampoco puede andar en la playa ahorita. All right, or I am in the office. Entonces ya me da razón de dónde está. Por eso es importante saber, porque otra cosa es que yo le digo, who is she? Y usted me dice, in the park. Ajá, sí, me está dando información, pero mala. Porque yo le estoy preguntando quién es ella, no dónde está. Saber el significado de cada palabrita. ¿Vamos bien hasta ahí? Yes. Right. All right, very good. Okay. Si se fija igual, aquí tenemos algunos ejemplos. Who is she? Where are you? What is this? What are these? Si se fija, todas llevan la misma estructura. How old are you? When is the English class? A ver, Grace, yo le hago la pregunta y usted invente la respuesta, Grace. Who is she, Grace? She's my student. Excellent. Very nice. Okay. Yeah. Very nice. All right. Madeline, where are you, Madeline? Where are you? I am Metapan. I am in Metapan. Very good. All right. Lorena. Ya sé, Lorena, que lo voy a preguntar. Uy. Lorena, what's this? What is this? I can see you. You can't? Really? ¿Me está enseñando algo o tengo que inventarme algo? No, le estoy enseñando algo, no ve. No lo logra ver. Pero no, es que no la tengo en la imagen ahorita, solo tengo a Grace, a Madeline y a Regina. A Reina, perdón, le cambié el nombre. Bueno, entonces usted invente, o sea, yo le estoy enseñando algo. Ajá. What is this? ¿Qué me dice usted? This is... perdón, what is this? Ajá. This is this is tantas cosas is que te this is no, this is my glasses. Ah, pero entonces sería these are my glasses. These are, ay, tengo ese problema, como son un par de lentes. Claro. Un par. Claro. Okay. This is These are my glasses. Excellent. Very good. All right. Very good. Okay, Javier. That's okay. Javier, how old are you? Javier? No? Pero Javier no tiene audio. Ah, Javier no tiene audio. A ver. César. Es que yo diciendo que no tiene audio. Ah, okay. Very good. César, how old are you? César. ¿No, César? I am. Teacher. Ajá. How old are you, César? Sí, ahorita sí, César. A ver, Delia, how old are you, Delia? I am 33. Siempre... Me cuesta pronunciar el 30. 33 yes. Years old. All right, very good. All right, yes. Okay, a ver. Amilcar, when is the English class? When?
Amilcar, when is the English class? Amilcar, Aníbal, con razón no me va a contestar nunca. I'm sorry, es que no tengo mis lentes puestos. Aníbal, when is the English class? Yo veía que me veía, yo así, ¿por qué no me contesta? Ajá. Ahí, bueno, ahí podría ser, it is now. It is now, sí, yes, very nice. Or it is on Monday, it is right every now? Day, it is right now, it's exacto. Today. It is at 9, ¿verdad? Hay muchas formas de, porque no recuerdan, puede ser de lunes a jueves, el lunes, en la noche, ahorita. It is now, very good, yes. Okay, teacher. Yes. ¿Me puedes repetir la respuesta de la pregunta, what is this? And what are these? Ahorita se la contesto. Vaya. Ahorita, permítame solo, si es que no hago eso ahorita, después me olvido. A ver. Yolanda, tenemos, la ve ahí, Yoli. Yolanda, ¿la ve ahí? Ok. What is this? Entonces usted puede contestar de dos formas, Yolanda. Usted puede decir, this is a pen, por decirle, o lo pasa a it is a pen. ¿Sí? Se puede contestar entonces, por ejemplo, con what is this? This is a pen, or it is a pen. Exacto, sí. Cualquiera de las dos formas. Sí, cualquiera de las dos formas. Con eso me había confundido. Y con la otra. En la misma manera, de la misma forma en que estuvimos contestando los this y los this. Sí. Lo que pasa que se vino el agua. Mande un poco, porque aquí está haciendo un calor. Aquí ya me oigo. All right, permítame un segundito. All right, veamos aquí. Les estaba diciendo esto. A ver, con esto. ¿Pueden ver acá mi pantalla, sí? Sí. Ok, aquí tenemos dos opciones de respuesta. Puede decir, this is a pen. O puede decir, it is a pen. Cualquiera de las dos es válida. Siempre y cuando me respete los singulares. All right. O igual en la otra. What are these? Usted dice, these are pens. Oops. O me dice, they are pens. Cualquiera de las dos es válida. You understand, guys? Yes? Yes, teacher. Yes. Okay. Ahora, ¿por qué la diferencia? No, la diferencia, si una es correcta o no, no hay ninguna, porque ambas son correctas. Lo que pasa que cuando usamos this o usamos these, es un objeto cerca a nosotros. Y en el caso que ustedes ahorita están en Metapan y yo estoy en San Salvador, y aparte no estamos en vivo, entonces si yo le digo a usted, what is this? Usted puede entrar en la disyuntiva y decir, pero está cerca suyo, pero lejos mío. Entonces, ¿cómo le contesto? This is a pencil case. Porque yo no lo tengo cerca. Entonces, para evitar esa ambigüedad, digamos, o eso que no está tan claro, decimos, it is a pencil case. Y nos curamos en salud. Porque está cerca mío, pero lejos suyo. Pero entonces, ¿cuál uso, teacher? Porque están los otros dos. Pronombres demostrativos, que es that y those, que no hemos visto todavía, que es para algo lejos. Eso sí, aquello. Exactamente, muy bien. Entonces, para evitar eso, yo le digo, what is this? Digo this porque está cerca de mí. Pero su respuesta entonces puede decir, ah, teacher, entonces mejor le digo, it is a pencil case, porque yo estoy hasta en Metapan. ¿Cierto?
O si yo tengo mis lentes que se me cayeron y digo, what are these? Y usted me dice, they are your glasses. ¿Ya? ¿Me entienden con eso? Yes. Por yes. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es mejor que la otra? Ninguna, las dos son igual. ¿Hay alguna más correcta que la otra? No, las dos son igual. Pero ya cuando entramos en si está cerca o lejos de quién, mejor digamos it is o they are. ¿Ya? Ok. Very good, Yolanda. Okay, nice question. All right, very good. Ok, let's continue with this, guys. Aquí, veamos. We have... A ver. Ay, no, eso no. Eso va después. A ver. Reina, hágame la pregunta, ups, hágamele la pregunta a alguno de sus compañeros sobre esa persona. Usted haga la pregunta y a quien usted elija le hace la respuesta. A ver. How is she? ¿A quién le va a preguntar? No sé, ¿Carlos? Ok, Carlos, sabía yo. All right. ¿Cuál es la pregunta, Reina? How is she? How o who? Es who. Who, who. Who is she? Ajá. A ver, Carlos, who is she, Carlos? She is Shakira. Excellent, she is Shakira. Very good. A ver, Crisia, usted hace la pregunta y Lorena la respuesta. Ajá. Ay, no, pero ahí está la respuesta. Ahí está la pregunta. Espéreme, eso es trampa. Nada, la voy a borrar. Espéreme. Quiero que la practiquen ustedes. Pero usted, acuérdese de la imagen. ¿Las dos se acuerdan de la imagen? A ver. Ajá. Where are the computers? Ah, vaya, hasta la cambió. Where are the computers, Lore? Where are? Yes, where are the computers? On the table. Where are? Ajá. They are. Ajá. On the table. Excellent. They are on the table. Wow, guys, very good. All right. A ver, solo me falta borrar una aquí. Voy ahorita. Okay, regreso. Vamos a ver. Where are the computers? Dijimos, ¿verdad? Y Lorena muy bien dijo. A ver, Lore. Aquí estamos, Lore. Ok. So, where are the computers? Y Lorena contestó. Recuérdeme otra vez, Lore. They are on the table. They are on the table. Very good. All right. Yolanda, you ask the question. And Isael, you give the answer. A ver. Ajá. ¿Qué WH nos pega ahí de las preguntitas? Sí, eso estoy pensando ahorita. What is this? Or when is Valentine's Day? Ajá, when is Valentine's Day? Ajá. When is Happy Valentine's Day? Valentine's Day, yes. Isael, when is Valentine's Day? Okay, Happy Valentine's Day is... Creo que es... 40... Okay, Graciela dice que... Perdón. February, February qué? February 14th. Yes, very good. Sí, gracias Lorena. Sí, leí lo de Cris, Graciela. Very good. All right, very nice. A ver, Madeline. Madeline, ¿qué se me hizo? Madeline? Where are you, Madeline? Very good. Where are you, Madeline? No, all right, Delia, let's see, Delia, next question. A ver, hágase la... two.
Vamos a ver, ¿a quién le vamos a preguntar? Pregúntele a Verónica. Who is he? Ajá, very nice. Who is he, Verónica? Who is he? Is he beautiful? Okay, but who is he, Vero? Who is me? He is your brother. He is your boyfriend. Who is Messi? Play soccer. Okay. Yeah. He's live in Argentina. Uh-huh. So who is he? He is Messi. He's a soccer player. Okay, very good. A ver, Isabel, pregúntele a Jesse. Ay, ahí está la pregunta. A ver, pero pensemos en el color, Isabel. Hágale la pregunta sobre el color de la lámpara a Jesse. What color have the lamp? Okay, what color is? Acuérdense que estamos usando el verbo be. Very good, Isabel. What color is the lamp? Ajá, Jesse. Jesse, no. A ver, Graciela, ¿sí puede contestar, Graciela? Yes. Okay, what color is the lamp? Preguntó Isabel. Is colors brown. It is brown, yes. It is brown color. O solo it is brown. Very good. Okay. A ver, Javier no puede. A ver, Edwin, si puede, si escucha y si nos puede hablar. Edwin. Okay, yes. Very good. Okay, Edwin, thank you. Ask, Madeline, ¿ya regresó? No sé si no estaba mal. A ver, Edwin, pregúntele a... I don't know. Hágale la pregunta, ¿a quién no le hemos preguntado? Aníbal. Aníbal, también, ok. A ver, Edwin, Aníbal y luego a la compañera. Cualquiera de esas que ve ahí. Tenemos que preguntar de dónde es. Si usted quiere. Aníbal, where are you from? Excellent. Aníbal, su micrófono. I am from El Salvador. Ah, okay. Very good. El Salvador, very good. Okay, ¿quién me dijo a mí? No me han preguntado. Una compañera. Me. Ah, Grace, okay. Okay, Grace. What is this, Grace? Yo le hago la pregunta a usted, Grace, no se preocupe. What is this? I don't know. All right. It is okay, that's okay. It is a towel. It's a towel, all right. Now, Madeline. Okay. Thank you. Okay. All right, very good. Madeline, so sorry. No, that's okay. That's okay, Grace. Madeline, what color is the towel? The color is pink. Excellent. Very good. Right. Very nice. Okay. Let's see. A ver, ¿quién me hace esa pregunta a mí? Vaya. A ver, Lore, pregúnteme. ¿Qué le pregunto? Le voy a preguntar otra cosa. Perdón. Okay. Primero, ¿do you like Christmas? I love Christmas. Me too. Very nice. Okay. Okay. When is the party Christmas? When is Christmas? Very good. When is Christmas? Excellent. It is on December 24th. Very good. All right. A ver. Necesito que me le tomen foto a esto, niños y niñas. Y con esto vamos a ir a los grupos. Y terminamos ahí casi. Uy, 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 uy.
Finished? Yes. La captura? Everybody? Yes. Okay. All right. Very good. So, vámonos a los grupos y las preguntas que están ahí, por ejemplo, yo estoy trabajando con Yolanda, yo le digo, nos vamos a turnar, le hago todas las preguntas a Yolanda, ella me contesta y luego Yolanda me las hace a mí y yo contesto. Así las dos tenemos una oportunidad de practicar en pregunta y en respuesta, ¿ok? Acuérdese de cómo contestar y ahí nos vamos ayudando, ¿verdad? Excelente. All right, veamos entonces. Jesse and Madeline, what happened? Hi, Jesse, Madeline. Sí, me había salido. Me... ¿Con quién estaba, Madeline? ¿Se recuerda? ¿Con Carlos? No. ¿O con Isabel? Con Carlos, creo. Con Carlos, vaya, ahorita la mando, permítame. Ajá, porfa. Ahorita.
Y Jesse, ¿usted? Ya la mandé, Madeline. Mire, se le sale la invitación. Jesse. Which is the best soccer team? I don't know. Ball is in the president USA. What is your favorite teacher? Oh my goodness. Jessica Odayana. Jessica Odayana. Okay. Who is the president of USA? Very good. President USA. Of USA. Mm-hmm. President USA is Donald Trump. Excellent, Graciela. Very nice. Okay, next. Very good. Which is the best soccer team? Oh, the best. The president of the United States is Donald Trump. Very good. Which is the best soccer team? The best soccer team is Barcelona. Which is your favorite movie? My favorite movie is Lilo and Stitch. Oh, very nice. What color? Hola, hola. No, solo que practicáramos. Hola. Hi, Edwin, Crisia, finished? Finished. Yes. Excellent, very good. All right, let's see. Crisia, what color are your eyes? They are blacks. Ah, very nice. Edwin, which is your favorite movie? Edwin? It is Forrest Gump. Oh, all right, very nice. Okay. Crisia, who is the president of El Salvador? He is Nayib Bukele. All right, very good. Edwin, where is China? It is Asia. In Asia, very good. It is in Asia, very nice. Crisia, when is your birthday? My birthday is on May 9. Oh my gosh, Mother's Day. Very nice, all right. Por poquito. I know, Edwin, which is the best soccer team? Is Barcelona. Excellent. Very nice. All right. Solo denme un segundito en lo que reviso dos grupos más y regresamos, ¿ok? Okay. Bueno, thank you. All right, guys, let's see. Everybody back with me? All right, Aníbal, where is Canada? Eh,
Canada is from North America. Yeah, Canada is in North America. Very good. Thank you. Isael, what is your favorite color? My favorite color is green. Okay, very good. Yolanda, who is the president of Mexico? The president of Mexico is... Ay, no sé el nombre del presidente. I don't know either. Alguien sabe. Pero digamos que ahí tengo la idea. Very good, el de México se llama Andrés Manuel López Obrador. Ah, sí. Excellent. Yeah, no quería. Very nice. Uh-huh. Of Mexico is Andrés. López. Andrés López Obrador. Very good. Andrés Manuel. All right, very good. Tiene que decirlo a la misma velocidad que él habla. Oh my God. Lorena. Lorena. Con amuletos. A ver, Lorena. Vamos a ver, Lorena. Which is the best soccer team? Con el perdón de muchos, the best team is Real Madrid. Oh my goodness! Oh, yeah. The best soccer team is Real Madrid. Ah, very nice. Okay, very good. Cesar, which is your favorite? Cesar? Me repite la pregunta, teacher. Yes. Le escuché cortado. Okay, which is your favorite movie? My favorite movie is Titanic. Oh my goodness, very romantic, Cesar. Very nice. No tengo. Madeline, ahí está ahí, Madeline. Where are you, Madeline? Se nos fue. A ver, Vero. What color are your eyes, Vero? My color is black. Okay, my eyes are black or they are black. Very good. All right. And the last one. Vamos a ver. Isael, when is your birthday? Isael, when is your birthday? My birthday is April. It's April. All right. Very good. Okay, guys. So we've finished another class. We finish 2 weeks. All right, nos faltan 2 more weeks and we finish. Esto va volando, ¿verdad? Ya vieron que ya se pasaron 2 semanas súper rápido y las otras 2 se pasan igual. All right, so una consulta. Dígame, Graciela. Digamos, terminamos el primer módulo de principiantes y pasamos al otro. Siempre usted sería a teacher. Fíjese que no sé, Grey. No sé, Graciela. Ahí sí, no. Aparecí. ¿Quién tenemos que sobornar para que sigamos con la misma? Sí, ahí yo, bueno, fíjese que déjeme contarle. De hecho, tengo un grupo que lo he traído desde abril del año pasado. Llevo más de 1 año con ellos. Así es que, por chivo. Tienen, ¿all right? So super. La traemos a Metapan. Vaya. Sí, porque no conozco, solo he pasado por ahí. Un tour. Yo trabajo en el tour, trabajo en las oficinas de los hornos de cal, así que. Oh my goodness. Voy a llevar a hacer a un tour. Muy interesante. Ay, Graciela. Of course. Vamos a llevar a hacer un tour. Yes, very nice. Yo voy. Cuando ya podamos salir más. Oh, yeah, al tour de la leche. Al tour de la leche también. Oh, my goodness. Yo veo que todo hace mucho calor ahorita ahí. Aquí está haciendo calor. Aquí nos estamos asando, literalmente. Wow, really, okay. Creo que también eso me tiene mal. Ajá, puede ser, Graciela. All right, guys. So, thank you very much for being with me another week. I'll see you Monday.
más, no se vaya a conectar porque no estaré. All right, so I'll see. Yeah, I know. I'll see. Madeline la vi. ¿Qué le pasó? Echando porras porque no hay clase mañana. Es que se me había puchado otra cosa. Ajá. ¿Se me había o la había usted? Ajá, porque yo me abruma la tecnología. A ver, vaya pues. Pórtense bien, cuídense mucho si tienen que salir con toda la el cuidado necesario. All right. Bye, guys. Bye. 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 See you on Monday. See you Monday, yes. Bye. Good night. Bye.